De la profecía de Sofonías. Regocíjate, hija de Sión, grita con júbilo, Israel. Alégrate con todo tu corazón y gózate, ciudad de Jerusalén. El Señor ha alejado a tus enemigos, ha revocado plenamente tu condena. El Señor, Rey de Israel, está contigo, ningún mal has de temer. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, ciudad de Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está contigo. Él es poderoso y salva. Se regocija por ti con alegría. Su amor te renovará. Salta de júbilo por ti. Alejaré de ti la desgracia, el oprobio que pesaba sobre ti. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien, pónganse al nivel de los humildes. Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor». Y dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con ella unos 3 meses y regresó a su casa.